Muere Fernando Gaitán, el guionista y productor colombiano, autor de emblemáticas telenovelas colombianas como Yo soy Betty, La fea, Café, Con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe. De acuerdo con El Tiempo, según la información proporcionada por amigos cercanos y familiares, Gaitán murió este martes 29 de enero a causa de un infarto en la clínica del Country, en el norte de Bogotá. Tras darse a conocerse la noticia de su muerte, varias figuras de la televisión se pronunciaron al respecto en sus redes sociales. Una de las primeras en hacerlo fue la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien le dio vida a la recordada Gaviota en la telenovela Café, con aroma de mujer, en 1994. Qué suerte haber podido darle muchas veces las gracias a Fernando Gaitán por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café, con aroma de mujer, Margarita Rosa, @MargaritaRosa. 29 de enero de 2019. Qué suerte haber podido darle muchas veces las gracias a Fernando Gaitán por su arte y por haberme hecho parte de un proyecto tan bello como Café con aroma de mujer, escribió Margarita Rosa. Famosos comparten emotivos tweets para despedir a Fernando Gaitán. Triste noticia: el fallecimiento de Fernando Gaitán. Luto en la televisión internacional. Condolencias para familiares, allegados y amigos. depic.twitter.com/3c8c0m Hernán Orjuela B. @HernanOrjuela, 29 de enero de 2019. No puede ser cierto lo de Fernando Gaitán. Qué tristeza tan grande. Qué hombre tan sencillo, tan brillante, tan buena persona. Mi condolencia a todos sus familiares. Fernando fue, es y será siempre un inmortal. Daniel Sampero Espina, @DanielSampero. 29 de enero de 2019. Tampoco puedo creer lo de Fernando Gaitán, QEPD. pic.twitter.com/mo30args9ly Hassam, @OficialHassam, 29 de enero de 2019. Muy triste con la noticia del fallecimiento del gran Fernando Gaitán. Acompaño a su familia en este momento tan duro. Buen viaje, amigo mío, estarás con nosotros para siempre. Te adoro, gracias por tu amistad. Alegría y tus historias vivirán en nosotros por siempre. Manolo Cardona, @ManoloCardona, 29 de enero de 2019. Enorme tristes por el fallecimiento de Fernando Gaitán, un gran escritor de telenovelas como Café con aroma de mujer, y Betty Lafitte, Daniel Coronel, @DCoronel, 29 de enero de 2019. Hoy. Su legado tocó a prácticamente a todos los colombianos. Fernando Gaitán, paz en tu tumba. Luis Carlos Vélez, @LCVélez, 29 de enero de 2019, Nanolitros.